Dios los bendiga, hermanos, esta noche. Amén. Amén. Yo sé que tenemos un tiempo un poco difícil en cuanto al clima. Sin embargo, le damos gracias a Dios porque tenemos el privilegio de estar aquí en la casa del Señor. Amén. Amén. Yo sé que todos los que estamos aquí trabajamos esta semana, aún así con las inclemencias del tiempo, pero yo casi estoy seguro que nadie dejó de trabajar. Y si nosotros trabajamos, el frío no es un impedimento para que nosotros venimos a alabar el nombre del Señor. Amén. Damos gracias a Dios porque Dios nos ha guardado. Amén. Y también damos gracias a Dios porque Dios nos ha provisto de trabajo. Gracias, Dios. Amén. Y también le damos gracias al Señor porque tenemos salud. Amén. Tenemos salud y tenemos una gran familia. La familia de Dios. Aparte de nuestra familia en la carne, la familia en la fe. Gracias a Dios por eso. Yo no quiero tomar mucho tiempo, pero quiero leer unos 3 o 4 versículos del libro de Hechos de los Apóstoles. El libro de Hechos de los Apóstoles fue escrito por el doctor Lucas, por el médico amado. El doctor Lucas escribió dos libros. El libro que lleva su nombre, Lucas, y el libro de Hechos de los Apóstoles, aproximadamente en el año 30-33 después de Cristo. Y lo interesante, hermanos, es de que el segundo libro, en el primer libro encontramos nosotros la vida, ¿verdad?, la obra, la muerte, crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, unas parábolas y unos cuantos milagros. Pero el libro de los Hechos, el doctor Lucas comienza a describir una parte de lo que constituyó la vida de la iglesia primitiva. Y si hay algo que me llama la atención, hermanos, es que cuando el doctor Lucas comienza a describir algunos de los eventos que acontecieron en el libro de los Hechos de los Apóstoles, puedo ver que habían ciertos apóstoles que tenían un cierto hábito. Y esto lo encontramos en el capítulo 3 del libro de Hechos de los Apóstoles, el versículo 1 en adelante, si se quiere poner de pie en honor a la palabra. Hechos capítulo 3 dice así la palabra: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y ahí vemos nosotros el primer hábito. Ahí vemos nosotros el primer hábito. Pedro y Juan subían juntos al templo, dice, a la hora novena. Significa que hay una hora de oración. Y ellos habían desarrollado este hábito. Porque ya estaban habituados a llegar a la hora exacta en el tiempo que ellos habían apartado para la oración. Y la oración no es más que la comunicación de la persona para con su Creador. Y ellos tenían el hábito, hermanos, de ir a hablar con su Dios siempre a un cierto horario, a la hora novena, que son como las 3 de la tarde aproximadamente. Y miren lo que acontece. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban y salían en el templo. Cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. ¿Qué pensaría el cojo de nacimiento? Y a veces me pregunto, ¿dónde está el papá? ¿Dónde está la mamá? ¿Dónde están los hermanos? Pero hacían el esfuerzo de llevarlo todos los días y lo ponían allí. Y el pobre hombre, no sé a qué hora de la mañana había llegado, pero eran ya las 3 de la tarde y él estaba allí trabajando. ¡Qué increíble!
Porque aunque usted no lo crea, él está pidiendo limosna, pero él está haciendo su trabajo, porque no está robando. Y entonces cuando Pedro y Juan lo ven, él extiende la mano esperando recibir algo de ellos. Pero entonces dice la palabra que Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijeron estas palabras: no tenemos oro, no tenemos plata. Ahora la pregunta es, podría ser que nosotros no tengamos dinero, pero si tenemos a Dios en nuestro corazón, ¿qué no haríamos? Si Jesús está con nosotros, ¿qué haría usted? ¿Qué no haría yo? ¿Qué no haríamos como iglesia si Jesús estuviera con nosotros? Porque la palabra dice que cuando los apóstoles pasaban, dice la Biblia, y al menos su sombra tocaba a los enfermos y los enfermos eran sanados. Porque Jesús lo había dicho: y mayores cosas haréis vosotros porque yo voy al Padre. Entonces le dicen estas palabras: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. E inmediatamente ese hombre que había sido cojo por no sé cuánto tiempo se enderezó y se levantó. Pero hay algo que a mí me llama la atención: su actitud. Porque él no primero fue a su familia a contarle, no. La Biblia dice que entró brincando, saltando, danzando, yo le estoy agregando, al templo a alabar a Dios, el que había hecho el milagro en su vida. Y ese Dios está aquí. Y a Él es que venimos a adorarlo. Y a Él es que venimos a alabarlo. Y a Él es que venimos a ofrecer el sacrificio de alabanza. Así que abre tu corazón, Padre que estás en los cielos, en este momento, Señor. Tus hijos y yo, tu iglesia, las familias, hoy nos hemos congregado en este lugar. Y hemos venido, Dios, en actitud de reconocimiento, en actitud de acción de gracia, por todas las cosas maravillosas que nos has dado, por la familia, por nuestros hijos, por la iglesia, Señor, por todas esas cosas bellas, Dios. Hoy estamos aquí y juntamente con ellos y con el grupo de alabanza, Señor, te vamos a dar nuestra mejor alabanza, te vamos a dar nuestra mejor adoración, en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice amén. Vamos a venir a orar el nombre del Señor en esta noche. Vamos a hacerlo con libertad. Donde el Espíritu de Dios está, vamos, hay libertad. Puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas. ¿Cuántos pueden levantar las manos y sí, los perdonado? Perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas. Donde el Espíritu de Dios, donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas, borradas en gracias, Jesús. Perdonado soy,
rompe. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo. Salga de su silla y dele un fuerte abrazo a un hermano que no le cae muy bien. Algunos se iban rápido y digo, no, perdón. Estoy jugando. Salga de su silla y saluda a su hermano que le cae muy bien. Ah, pero un abrazo. Tenemos un Dios increíble y le cantamos hoy con todo nuestro corazón. Aleluya. Yeah, yeah.
Todopoderoso, grande. ¿Cuánto lo creen? Venciste las tinieblas y hizo el simple. ¿Cuántos lo creen que Él es increíble cuando nos humillamos ante Él y le clamamos? ¿Cuántos lo creen que Él es increíble cuando escucha nuestro clamor? ¿Cuántos lo creen que ahí en medio de tu dolor eres increíble? ¿Cuántos lo creen que Él cuando ve la necesidad en nosotros se hace increíble? ¿Cuántos creen que Él es increíble todavía? Sí, Señor. ¿Cuántos creen que Él es increíble por la eternidad? Está increíble que envió a su único Hijo para que Él, a través de Él, pudiéramos alcanzar vida eterna. Eso es increíble también. Es lo más increíble de que en medio de nuestro pecado, en medio de nuestra maldad, en medio del fango, se hizo increíble al perdonarnos. Por eso Él es increíble. Y por muchas millones y millones de razones que nosotros todavía no sabemos, pero que dice su palabra que cosas que no entendemos ahora las vamos a entender más adelante. Aún en la eternidad no vamos a llegar a comprender lo increíble que es. ¿Cuánto aplauden a su Rey? Él es hermoso. Gloria,
mundo, mire lo que hice, tan consumido. Tan consumidos por tu amor, hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar, Jesús. Dilo conmigo, nadie como él. Nadie como tú. Díselo. Nadie como tú. Nadie. Nadie como tú. No hay nadie. Nadie como tú. Eres nuestra herencia. Eres Jesús. Eres nuestra herencia. Más que suficiente. Nuestro rey. Sumidos por tu amor, hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada, oh, ya nada nos puede deslumbrar, nada nos porque la luz de Cristo está en nosotros. La luz de Cristo está en la iglesia. Vamos. No hay nadie como él. Nadie como tú. Vamos. Nadie como tú. Nadie como tú. Nadie como tú. Eres tú. Eres nuestra herencia. Más que suficiente. Nuestro redentor y rey. Muestra. Muestra tus caminos. Cantaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. En tu luz. En tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz. Vamos, iglesia, dilo conmigo. En tu luz vemos la luz. 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 Luz vemos en tu luz. En tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz. Una vez más en tu luz. Y en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz. Eres nuestra herencia. Eres nuestra herencia. Más que suficiente. Nuestro redentor y rey. Jesús, está tus caminos. Y andaremos en tu luz. A la luz de tu. Nuestro redentor y rey. Muestra tus caminos y andaremos en luz a la luz de tu verdad. Gracias, Señor. Gracias, oh Padre Social. La luz del mundo y es su luz que irradia en nuestras vidas. En tu luz, en tu luz vemos la luz. Enséñanos al Padre, oh Dios. Enséñanos al Padre, Jesús. En tu luz vemos la luz. Queremos caminar en la luz tuya una vez más. Y lo en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz. Luz vemos la luz.
Señor. Levanta tus manos y tu voz y alaba al Señor en esta noche, porque tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Redentor, Jesús. Tú eres nuestro amor. Y a ti alabamos, oh, limpia nuestros corazones. Levantamos nuestras voces a ti, oh Señor, y nuestros corazones están delante de ti expuestos. Qué lindo es poder confiar en su gracia, su misericordia. Su gracia no acaba, su misericordia son nuevas, dice el salmista cada mañana. Oh, alábale y a dale gracias una semana de vida. Cántalo desde los tuétanos y ahora vivo.
veces cantaré de tu amor. De tu amor rendiré. Sé consciente de lo que dices. Sé consciente de lo que declaras. Tú serás mi pasión. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Mi Jesús. Se alaban al Señor en esta noche. Oh, gracias, Señor. Eres hermoso. Quiero postrarme delante de ti. Es antiguo el canto, pero si se lo sabe, cántelo con nosotros. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Cuán bello es el Señor. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Yo le quiero adorar. A ver, regocíjate en su presencia y dile. La belleza. La belleza de mi Señor. Saber cuán bello es el Señor. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cantemos el coro, la belleza de mi Señor. La belleza de mi Señor. Nunca se agotará. La hermosura de mi Señor. Llenamos este lugar con alabanza y adoración, oh Jesús, para ti. Siempre este lugar llenamos de adoración a ti, oh Jesús. Llena este lugar con tu presencia. Mientras tu iglesia te canta, llena este lugar con tu poder. Sánanos. Afuera y adentro. La hermosura de mi Señor.
siempre resplandecerá. Gracias. Ahí estás, alábalo con tus propias palabras. Unos dos minutos, unos dos, tres minutos, ahí estás. Elévale tu propio cántico de esta semana. Elévale tu propio cántico nuevo de esta semana. Señor, te doy gracias. Se lava mi alma. Tú eres el rey de mi vida. El Señor te ha protegido. El largo camino has caminado y el Señor ha estado contigo. Cuando llegaste a este país, el Señor estaba contigo. Y a medida y a pasar de los años, Dios ha estado contigo y Él estará contigo todos los días de tu vida. Aún en el día final de nuestra muerte, ahí Él estará con nosotros, llevando nuestra alma al Padre. Con el Señor somos más que vencedores. Dile que está a tu lado, en el Señor eres más que vencedor. Dile, eres más que vencedor en el Señor. Dile, anímalo, anima su fe. Dile, eres más que vencedor en el Señor. No te sientas solo, no te sientas derrotado. Gracias, Señor, te alabamos. Te adoramos. Démosle un fuerte aplauso al que vive y al que reina hoy y siempre. Así es. Sí, Señor, te alabamos y te bendecimos y engrandecemos tu nombre, porque para siempre vives. Amén. ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa del Señor? Creo que no hay un lugar más precioso que estar en la casa del Señor. Por eso el salmista David decía: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ojalá y nosotros pudiéramos decir de la misma manera. Yo quiero leer aquí un pasaje en la escritura del profeta Joel, capítulo 2. Mientras usted prepara su ofrenda y los sugieres ahí se preparan, mire lo que dice en el libro de Joel, capítulo 2 y el versículo 21. Óigalo muy atentamente. Tierra, no temas. Aleluya. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Amén. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, y la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Aleluya. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Amén. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Aleluya. Y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado, dice el Señor. Amén. Con ese gozo puede traer su ofrenda. Con esa alegría, con esa palabra, puede venir y alegremente traer su diezmo, su ofrenda, según lo que su corazón le ha estimulado. Gracias, Señor, por tu pueblo. Gracias.
Vamos a declarar el Salmo 27. Aunque un ejército campe contra mí, no temeré. Vamos. Aunque haya guerra, vamos a ponerse de pie, vamos a la banda. En ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria. ¿Y el qué? Que levanta mi cabeza. Aunque afligido, aunque afligido esté, pensarás en mí, no temeré. No. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré, no temeré. Declararlo eso. Sálvame. Levántate. Sáname. Levántate. Levántate. Y sean esparcidos sus enemigos y huya delante de ti. Sálvame. Todos los que te aborrecen, mas el justo se alegrará. Levántate. Se gozará. A inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias al Señor. Te damos gracias, Jesús. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por el corazón voluntario que has puesto en cada uno de mis hermanos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque cada uno trajo ofrenda voluntaria para tu casa. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, bendice, Padre, a cada hermano, cada hermana, Dios, que trajo hoy su ofrenda para tu casa. Bendícelo con salud. Bendícelo con paz en su hogar. Bendícelo con bienestar. Provee trabajo, Señor. Y te pedimos, Padre, que nunca haga falta un pan en nuestras mesas. En el nombre de Jesús, por la fe lo creemos y por la fe lo recibimos. Amén. Amén. Y amén. Tenemos anuncios. Bueno, la pastora lo va a recalcar, pero recuérdense a todas las mujeres, el día sábado a las 6 de la tarde, que ni una sola se quede en casa. Amén. Y vengan aquí a la reunión de damas. El domingo igual a las 10 de la mañana, en punto vamos a comenzar. Amén. Así como comenzamos en el trabajo, así igual. Amén. Dios los bendiga y no sé si la pastora con anuncio. Amén. Quiero recalcar la reunión de las mujeres. El sábado suena como muy lejos. El sábado es mañana, hermanas. Este sábado mañana. Entonces mañana a las 6 de la tarde hay un proverbio que dice el hierro se pule con el hierro y el ser humano con otro ser humano. Nosotras las mujeres nos vamos a pulir aquí. Amén. Entonces mañana a las 6 de la tarde, por favor, venga. Ya estamos en febrero, hoy es el primero. Hay 11 reuniones en los 365 días del año. Solo 11. Hermana, por favor, no falte. Si usted es jovencita, también venga. Dios le bendiga. Amén. Gracias y gracias cada uno por estar en este lugar. Qué bueno. Yo sé que el frío a veces disuade.